Hola zampones, hoy vamos a hacer un trío de arroces salvajes con frutos secos. Esta receta es súper sencilla, yo siempre la hago para acompañar alguno de mis curries, aunque perfectamente lo podéis comer solo sin ser el acompañamiento de otro plato. Cuando es para acompañar un curry, a mí me gusta utilizar este tipo de arroces, que son basmati, son largos, salvajes. Pero si vosotros preferís hacerlo con un arroz redondo o incluso con alguno que no sea integral, perfectamente puede servir. Podéis usar el arroz que más os guste. Y ahora toca elegir una selección de frutos secos, también a vuestra elección. Lo que os recomiendo es que compréis los frutos secos crudos. Yo voy a utilizar pistachos que he comprado crudos pero ya pelados. Avellanas que ya las tengo tostadas pero que las compré en su día crudas. Aquí tenemos anacardos también crudos. Almendras sin cáscara pero con piel, eso sí, crudas. Lo que siempre lleva es cacahuete repelado. Este está comprado a granel, por lo que lo voy a lavar antes de tostarlo. Los otros son de bolsitas, así que no hace falta lavarlos. ¿Y cuánta cantidad? Pues lo que vosotros queráis. Yo por unos 100 gramos de arroz más o menos suelo poner una taza de frutos secos en cantidad variable, según lo que me apetezca en el momento. Si un día lo quiero hacer solo de cacahuetes, pues de cacahuetes. Si no, pues voy variando las cantidades. Eso es completamente al gusto. Otro ingrediente que no puede faltar en mi arroz con frutos secos es la cúrcuma, porque me gusta su sabor y el color que le da al arroz. Y por supuesto no nos debemos de olvidar de la sal. Otros ingredientes que le van muy bien a este tipo de arroz con frutos secos son las frutas desecadas, ya sean ciruelas pasas, uvas pasas, orejones, dátiles. Le dan ese toque dulzoncillo que pega muy bien con los curries. Y también le voy a poner un par de ajitos para darle más sabor. Una vez que tengamos bien lavados los frutos secos que hayamos comprado a granel, vamos a secarlos en la misma sartén en la que posteriormente vamos a tostar todos los frutos secos. Si todos los que hemos comprado son de bolsita, pues obviaremos este paso. Cuando movamos los cacahuetes y veamos que no salen burbujitas en la sartén, significará que ya están secos y ya podremos añadir el resto. Aparte del cuarto de taza de cacahuetes, voy a poner un cuarto de taza de anacardos, un cuarto de taza de pistachos, la mitad de un cuarto de taza de almendras y la mitad de un cuarto de taza de avellanas. Como las avellanas ya están tostadas, todavía no las voy a añadir, solamente al final para que tomen un poco de temperatura. Vamos a tener los frutos secos unos 10 minutos a fuego suave. De vez en cuando removeremos y tendremos especial cuidado de dejar una capa fina más o menos uniforme para que se tuesten por igual por todos lados. El nivel de tostado de los frutos secos varía bastante según los gustos. A mí me gustan un poco churruscaditos porque me gusta ese sabor como torrefacto, pero si os gustan más cruditos, podéis parar de tostar mucho antes, no hay ningún problema. Así, para mí ahora mismo están perfectos. Una vez que hayamos alcanzado el nivel de tostado deseado, añadimos los frutos secos que ya teníamos antes tostados, en mi caso las avellanas, le damos un par de vueltas con el fuego ya apagado. Retiramos la sartén del fuego para que no se sigan cocinando. Si los vais a sacar de la sartén, tened mucho cuidado porque ahora queman como si fueran carbones ardientes. Ahora vamos a picar nuestros ajos. Yo voy a utilizar esta chuminaica. Me parece un aparatico muy útil. Sirve para hacer laminitas y para hacer una serie de cubitos.
Podemos partir el ajo como queramos, con el cuchillo perfectamente sin ningún problema. Lo único que esto es más rápido y me encantan las chuminaicas, así que lo voy a utilizar. Empezamos cortando las puntas de los ajos, luego ponemos el cuchillo en plano y damos un golpe seco, o dos, o tres. Ahí está. Pelamos el ajo y lo metemos en el aparatico. Y si no, pues lo cortamos con el cuchillico. Y listo, ya tenemos nuestro ajito picado. En la ollita donde vayamos a hacer nuestro arroz, echamos un chorretón de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente, añadimos los ajitos. Y una vez que se doren, añadimos los frutos secos. Añadimos el arroz . Volvemos a remover . Y una vez que esté todo bien mezclado, añadiremos la cantidad de agua necesaria que ponga en el paquete de nuestro arroz. En mi caso son 3 partes más de agua que de arroz. Añadimos sal al gusto. Y cúrcuma también al gusto. Dependerá de la intensidad, del color y del sabor que le queramos dar al arroz. Removemos bien y una vez que empiece a hervir, tapamos y dejamos cocinar. Este es el delicioso aspecto de nuestro trío de arroces salvajes con frutos secos y cúrcuma. Vamos a removerlo. Taparlo con un trapo bien limpio y esperar 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, destapamos y ya está listo para servir. Como os decía al principio del vídeo, este arroz se puede degustar así solo o como acompañamiento de un buen curry. Por si os apetece, os voy a dejar el enlace por aquí arriba. Espero que os haya gustado este vídeo y si hacéis la receta me comentéis qué os ha parecido. No olvidéis darle like. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros. Es completamente gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo, zampones.